¡Hey compañeros! ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Huella Guitar. Normalmente cuando pensamos en adquirir un buen amplificador para tocar en casa, siempre le pedimos tres características. La primera es que no ocupe mucho, ya que no queremos tener un armatoste en medio del salón. La segunda, que no sea muy caro. Y la tercera, que venga ya con efectos incluidos, para no tener que andar adquiriendo ni montando mucha historia. El problema del bueno, bonito y barato cuando hablamos de amplificadores para tocar en casa es que nos dejamos fuera de la ecuación una coordenada muy importante. ¿Cómo suenan? No es fácil encontrar amplificadores de pequeños altavoces, de sonidos digitales, que nos suenen naturales, que no nos suenen, digamos, a radio muchas veces. Y aunque al principio decimos, bueno, va a ser solo para practicar, lo cierto es que si cada vez que te enchufas, pues el sonido no es bueno, te apetecerá mucho menos enchufarte al amplificador. Ha caído en mis manos el clásico cubito de Roland, un amplificador en este caso de tan solo 20 vatios con un altavoz de 8 pulgadas. A pesar de ser pequeño, sigue sonando muy bien a volúmenes bajos, lo cual es ideal para tocar en casa. Vamos a ver que tiene muchísimo que ver con uno de los botones, con uno de los potenciómetros que trae este amplificador. ¡Vamos a ello! Como decía antes, pequeño, económico y con efectos incluidos no significa que tenga siempre un buen sonido. Es más, en muchos amplificadores de este tipo, el sonido no es nada bueno. Vamos a probar este, vamos a ver que tiene diferentes grados de distorsión para acercarnos a diferentes estilos y vamos a ver por qué puede sonar muy bien también a volúmenes bajos. En este amplificador vamos a tener dos canales, un canal limpio y un canal saturado, ¿no? Nos vamos a ir directamente a ese canal lead con distorsión, donde como muchos de estos amplios, pues vamos a tener diferentes opciones que vienen a simular pues diferentes sonidos de amplificadores, ¿no? Vamos a ir desde un limpio acústico aquí, ahora vamos subiendo, tenemos overdrive, distorsión, metal, metal stack, metal extreme, es decir, diferentes grados de distorsión para diferentes estilos también, con su gain, volumen y por supuesto un ecualizador y esos efectos que traen incluidos pues casi todos estos amplis ya, ¿no? Nos vamos a fijar en el sonido de la categoría metal, stack y metal extreme, ¿no? Y vamos a ver cómo ese control que tiene de power squeezer, ahora lo explicamos más, va a hacer que este sonido suene muy bien incluso con un volumen muy bajo. El problema con los amplificadores pequeños es que lo que intentan es simular el sonido de amplificadores grandes, es decir, que tienen que trabajar a un buen volumen para alcanzar ese rendimiento que nos pueda dar, por ejemplo, un amplificador valvular. Lo cierto es que este amplificador, la parte buena, es que tiene un power squeezer. ¿Qué significa eso? Que vas a poder tocar a menor volumen, pero vas a seguir conservando, digamos, ese grave y ese sustain que te ofrece un amplificador trabajando a mayor ganancia y volumen. Cuando activamos la función del power squeezer en este amplificador, prácticamente lo que hacemos es activar un atenuador, es decir, que vamos a poder subir nuestro control de volumen y gain mucho más alto para poder tocar en casa y que ese volumen final no sea tan alto. Con esto lo que hacemos es que, sobre todo en esos simuladores de amplificadores metal stack, string, que suelen funcionar a, digamos, para tener mayor rendimiento a gran volumen, pues podamos seguir escuchando toda esa potencia, los graves y ese sustain sin que perdamos nada bajando el volumen. Es decir, podemos tocar con un control de volumen mucho más alto sin que ese volumen final pues nos eche los vecinos. Para poder mantener esa potencia que tienen estos simuladores y no tener que tocar un volumen altísimo, utilizamos ese power squeezer. Si no lo usamos, el sonido para una casa evidentemente va a ser altísimo, así que activándolo tenemos que ese sonido baja pero conserva todo ese, en este caso, cuerpo. Evidentemente, si quito ahora mismo ese control de power squeezer, voy a estar a un volumen altísimo para una casa, ¿no? Y necesitaría subirlo más para llegar a ese sonido, a esa, digamos, efectividad que le daría el tocar con un ampli de este tipo, ¿no? Así que eso nos va a permitir que a menor volumen tengamos ese cuerpo y ese sustain sin necesidad de subir el control de gain y el volumen del amplificador tanto, ¿no? Aún así, como puedes estar viendo, el volumen lo tengo muy muy bajo y ya el volumen es bastante alto, así que a pesar de tener ahí esos 20 vatios, pues da muchísimo de sí en una casa, ¿no? Ah.
Otro de los problemas que muchas veces ofrecen este tipo de amplis más pequeños es el de los efectos. Sí, vienen unos cuantos efectos incluidos, ¿no? Entre los que contamos delay, reverb y los efectos típicos de modulación. Sin embargo, el tipo de ajustes que les puedo hacer es muy pequeño, ya que tenemos el poder meter más o menos, pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en un delay no vas a poder tener esos controles que tenemos en un pedal, es decir, controlarle el volumen al que suena, la cantidad de repeticiones o cuando se producen estas. Vamos a ver qué ofrece este amplificador y cómo podemos arreglar eso. En el apartado de efectos vamos a tener un botón para controlar delay y reverb, y en otro efectos de modulación, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, el chorus. Efectos como el flanger. El phaser. Trémolos y, por ejemplo, un octavador, ¿no? Aunque los efectos que puede traer este ampli puedan sonar bien, lo cierto es que si estás acostumbrado a pedales en los que puedes configurar de manera más detallada el sonido, pues se te puede quedar corto. Así que te animo a que tires del amplificador y lo combines con ese tipo de efecto que quizá, en el que quizá eres más exigente. Es decir, si te hace falta un delay para poder tener esos ajustes, añadírselo al ampli. Algo que va a funcionar muy bien, ¿no? Puedes utilizar, por ejemplo, un overdrive y combinarlo con la distorsión que trae. Es decir, es un ampli en el que vamos a poder de alguna manera combinar su sonido también con el de pedales externos. Pues hasta aquí este vídeo, amigos, donde veíamos cómo sacarle más partido a nuestro amplificador casero. Poníamos como ejemplo este cubo de Roland, de tan solo 20 vatios, pero que desde luego puede dar mucha guerra y conservar aún así un buen sonido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.